Tarán, me da muchísimo gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Mi nombre es Miguel Muñoz. Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana para darles a conocer los temas muy importantes que le conciernen a ustedes, que les interesan, pero sobre todo que ustedes quieren participar. Así que este espacio es de ustedes. Estamos a través de la pantalla de Aztele.tv. Yo estoy transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Puebla, en las instalaciones de la UPAEP, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Así que muy contentos de estar con ustedes. Y vamos a iniciar, bueno, antes de iniciar con el tema, le doy a conocer lo que son las redes sociales. Las redes sociales, acuérdense, estamos en Facebook a través de ASTL.tv, en Twitter, arroba ASTL-bajo. TV, así que esas son las vías de comunicación. Nuestro portal es Si Yo Fuera .mx, si el portal donde pueden vernos totalmente en vivo, que es www.astl.tv. Hoy vamos a platicar de manera particular un tema muy interesante. Hace algunos meses tuve la oportunidad de platicar, dieron a conocer a un espacio para el público la situación que le ocurrió a un ministerio público, a un abogado. La verdad, no metieron a la cárcel de manera injusta y afortunadamente tiene un final feliz. Por eso, en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público, nos vienen a presentar el caso, y me da muchísimo gusto saludar. A ver, nada más ahí, corríjanme si se encuentra ahí en el estudio Manuel Figueroa Lange, Rodolfo Islas, que es el abogado, y también Manuel Figueroa, que es el hijo de Manuel Figueroa Lange. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, aquí saludándote y agradeciéndote el espacio que nos das. Soy Manuel Figueroa Lange. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, gusto saludarte otra vez. Soy Manuel Figueroa Quesada, hijo. ¿Cómo estás? Muy bien, casi no los escucho, pero bueno, vamos a tratar de entendernos un poquito de lo que estamos platicando, que estamos tratando de comunicarnos en este momento. A ver, para poner un poquito en contexto al público, me gustaría que, a ver si de manera muy concreta alguno de ustedes nos puede recordar cuál fue el caso de manera particular, qué fue lo que ocurrió y cómo ha terminado todo este caso. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Quien tome la palabra, por favor, dígame su nombre. Pues el interesado directamente soy yo, Manuel Figueroa Lange, que estuve preso 9 meses injustamente, y el caso es muy concreto. Hay un antecedente ahí de cuestiones de envidia, de saña y de indolencia por parte de la autoridad del Distrito Federal, y concretamente de, pues yo no sé si el jefe de gobierno, según nos enteró, pero del procurador Rodolfo Ríos Garza, seguramente él fue el que maniobró todo esto para meterme a la cárcel, porque pues finalmente, yo no sé, yo les estorbaba en su momento. Yo me fabricaron un delito de intimidación que nunca se dio, no se probó, y gracias a Dios y gracias a la justicia federal, bendito Dios y bendita la justicia federal, pues me fui en los amparos, ¿no? A través de los amparos pude evadirme de esa cárcel injusta. Pero finalmente el tema de la intimidación que yo a una persona asesoré, nada más ahí con un representante de la Comisión de Derechos Humanos, que le pongo el nombre, se llama Ulises, ¿no? Ulises Valdés Larguez, creo que me denunció, pero de la Comisión Luis Medina Mejía, jamás se acercó al juzgado a aceptar un cargo, prefirió renunciar a su puesto antes de enfrentar un juicio conmigo. Finalmente, la Procuraduría, hoy por hoy, contra una resolución de juez federal confirmada por el colegiado de la Corte, se atreve a meter una apelación. O sea, esto viene por una reaprensión contra mí otra vez. O sea, qué bueno, Miguel, que estoy dando la cara contigo, porque finalmente ellos, pues yo no sé qué les hice, o sea, al final no lo sé, pero hay una cantidad impresionante de gente recluida por abuso de autoridad, por tráfico de influencias de estos fulanos. No se le puede llamar de otra manera, porque Rodolfo Ríos Garza, perdóname que te lo diga, es un auténtico patán de la justicia.
No tiene por qué estar ahí, se tiene que ir de la justicia. Y yo se lo digo en su cara. O sea, yo lo quisiera enfrentar así en juicio, como que estoy platicando contigo. Pero no es posible que él, o sea, de verdad estoy muy, muy, muy enojado, muy indignado. Porque con gente como yo que tiene la oportunidad de dar la cara con un medio de comunicación como tú, no es posible que esté adentro por situaciones de nada, están adentro y están injustamente metidas a la cárcel por este tipo, porque él patrocina varios despachos jurídicos, ¿sí? Están varios despachos atrás de que él los patrocine, y obviamente forrándose de dinero y de billetes y de corrupción. Ese es el gobierno del Distrito Federal, ¿sí? Y se lo digo a Miguel Ángel Mancera directamente en su cara, que él está provocando toda esta corrupción a través de la bola de corruptos, Montes de Oca, el otro, su procurador Garrido, que está ahí, Rosillo, el fiscal de servidores públicos, todos una bola de corrupción, Miguel. Y qué bueno que me das este espacio para decirle, y se los digo en su cara, porque no es posible que haya gente adentro injustamente metida por esos tipos. Muchos. No es uno ni dos, son varios casos. O sea, yo convoco a la sociedad, no sé, hace una fundación, porque hay muchas defensas que de verdad no puede estar la gente metida indebidamente, injustamente, no puede estar metida en la cárcel así. Yo vengo de ahí, yo ya conocí, yo ya estuve adentro. Ellos a lo mejor solitos se van a ir, porque eso es lo que merecen de tanta tráfico de poder y tanto abuso de autoridad que cometen. De acuerdo, Manuel, escuchamos con atención tu testimonio, y yo te preguntaría nada más para una manera para concluir esta entrevista, porque sabemos que el tiempo en televisión en línea de manera particular es corto, pero sí me gustaría que le dijeras a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando en este momento, ¿tenemos que creer en las autoridades, o sea, o no hay un estado de derecho en nuestro país? ¿En quién creer, Manuel? Dinos. No, por supuesto que sí creemos. Yo creo, y particularmente a mí, yo creo en el Poder Judicial de la Federación. Es el único. Yo creo que, digo, por la experiencia que yo tengo, yo creo que las Fuerzas Armadas y lo que es el Poder Judicial de la Federación es el único, las únicas dependencias auténticamente en las que puedes confiar. El gobierno del Distrito Federal lo maneja Mancera. O sea, no es posible que él se ponga de acuerdo con los jueces, con el procurador, y él es autoridad, es parte, es todo. No hay una división de poderes. Él es el que maneja todo el gobierno a su conveniencia y a sus intereses. Pero afortunadamente, y Dios y el Poder Judicial de la Federación me tienen aquí platicando contigo en este momento. Y no tengo ninguno, ya apelaron, igual me giran una reprensión, y yo culpo de lo que me pase de aquí en adelante a Rodolfo Ríos. A él lo culpo de lo que me pase, a mi familia y a todo. Te lo estoy diciendo a ti, si algo me pasa, si me vuelven a encarcelar, no debo nada, ¿sí? Afortunadamente soy un hombre de paz, pero no debo nada. Pero si algo me vuelven a encarcelar o físicamente me pasa algo, se lo debo a él. Está nombre y apellido Rodolfo Ríos Garza, el procurador del DF. Ahí se lo aviento todo. Miguel, gracias por escucharme. Y no puedes confiar en la autoridad del Distrito Federal, está corrupta completamente, está corrompida. Gracias a Dios, de verdad, que existe el Poder Judicial de la Federación. Gracias a ese Poder Judicial de la Federación me pude ir. Y ahí está mi hijo, si le puedes dar un minuto, que te diga lo que pasó. O sea, un muchacho que tuvo necesidad de enfrentarse a un juicio por su padre y no tenía necesidad de hacer eso, siendo un brillante abogado, futuro abogado, el estudiante, no es posible que haya pasado esto, ¿no? De acuerdo, Manuel, a ver, sí me gustaría que nos dieran a lo mejor una breve semblanza de lo que ocurrió, o sea, ¿por qué te encarcelaron? Si nos pudieras regalar este relato más o menos en unos tres minutitos para que el público que nos está escuchando y que nos está viendo en este momento pueda entender tu situación. Entendemos, yo lo puedo entender, tu enojo, porque te escucho molesto y es natural. Yo, cualquiera estaría molesto por esta situación que te ocurrió, pero sí nos gustaría que nos regalaras unos tres minutos nada más para entender, o sea, ¿por qué fue el motivo jurídicamente por el cual te encarcelaron ese tiempo? Mira,
El antecedente ya estaba escrito, ya era planeado encarcelarme, eso me queda claro. Yo atendía a una persona que venía por un asunto de tortura, me ponen ahí, me pasan la averiguación, un asunto yo añejo, le explico que realmente su asunto no podía proceder porque la gente que lo torturó, o sea, hubo una tortura ahí en su contra, él estuvo preso por un homicidio y robo, salió absuelto. Entonces le digo, oye, es que no puede proceder porque finalmente el dictamen psicológico pues te favorece, pero el médico psicológico, que es lo que te pide el protocolo de Estambul, no se daba así. Entonces venía con Luis Medina, ya planeado por los la Fiscalía de Servidores Públicos a cargo de Rosillo, de este Villarreal Rosillo. Le digo, es que no procede. Entonces de ahí dicen que yo le limito el seguir ofreciendo pruebas. Y ya una averiguación que se iba a determinar. Nadie le quería decir que no se podía consignar la averiguación. Al final del tiempo, esa averiguación previa fue archivada por la gente que me puso el 4 y que me metió. Se archivó, ese expediente está archivado. O sea, ni siquiera procedieron. Quien realmente lo torturó, que yo creo que sí lo torturaron a esta persona, pues está libre y está trabajando como si nada, ¿sí? Y yo lo único que le decía, pues, lo único que le expliqué fue como te lo estoy explicando a ti. Y ahí dices que tú le limitaste, es ahí de la fracción tercera del 269 del Código Penal, te habla de que si le limitas ofrecer pruebas a una persona sin, como servidor público, es una intimidación. Me la pusieron con calzador, si tú quieres, pero finalmente salió la orden de aprehensión y me consignaron. Yo sabía pues que no había nada. Y mi abogado igual, Rodolfo Islas, no está aquí, que hizo un brillante trabajo con mi defensa, pero eso fue prácticamente el decirle que no procedía a su averiguación previa con una consignación. Y tan es así que yo ni siquiera la resolvió el Ministerio Público que venía atrás de mí, y la archivó la averiguación previa, y pues ahí está la averiguación. Que pregunte, ahí está Valder Lar, que está el día que quieras, yo sé que no es tan difícil encontrarlo, que te venga a decir. Y él, en una pregunta del juzgado, le dijo, oye, ¿por qué denuncias al licenciado? Pues porque así me lo aconsejó la Comisión de Derechos Humanos, después de un mes de que supuestamente lo atendí. Pues, ¿cuál intimidación? Muy bien. Manuel, pues te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Te agradecemos tu testimonio, agradecemos al abogado. Me parece que también está tu hijo, el cual tuve la oportunidad de conocer hace algunos meses en 1440 de AM. Y por supuesto estamos para servirle, y ojalá que tu testimonio sirva precisamente para que pues ahora sí que todos estemos con las antenas bien paradas y pues no dejarnos de este tipo de injusticias, porque las injusticias, tú lo sabes muy bien, tú eres abogado, pues están en todos y cada uno de los niveles en nuestro país. Muchas gracias, Manuel, y seguimos en contacto, luego te llamo. Gracias, Miguel, gracias a ti. Ándale pues, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos.
Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Le recordamos las vías de comunicación: Facebook, estamos como AZTL.tv, en Twitter estamos como @AZTL-TV, y en nuestro portal, que es www.siyofuera.com.mx. Además, recuérdelo, también estamos totalmente en vivo a través de la pantalla de Aztele.tv. Si en este momento algún familiar conocido sabe que pues le gusta esta programación de Aztele.tv, pero no tiene la oportunidad de verlo por diversas razones, bueno, recuérdele que en la tarde o mañana, más tardar, el programa ya va a estar grabado para que lo pueda compartir, criticar, analizar y, por supuesto, que nos haga sus sugerencias para hacer cada día mejor. Y precisamente hablando de la sociedad civil organizada, yo creo que uno de los grandes ejemplos que tenemos de esta sociedad civil organizada es, sin lugar a dudas, la que vive en el poniente del Distrito Federal. Me estoy refiriendo a nuestros queridísimos amigos de la zona de Santa Fe, del pueblo de Santa Fe, que bueno, se las dieron, pero bastante negras en este asunto del tren interurbano. Lograron finalmente que cambiara la ruta de este tren. Y me da muchísimo gusto que nos esté acompañando ahí mi buen amigo Lorenzo Aguilar, el cual le mando un fuerte abrazo a la distancia, que estamos totalmente desde la ciudad de Puebla. Mi querido Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Miguel, muchas gracias por tu atención hacia nosotros. Te lo agradecemos profundamente. Y era este espacio quisiera yo decirte que no había tenido el honor y darte las gracias por toda la vida que durante un año estuviste echando con tu periódico que tienes, Radar Metropolitano y esta televisora. Muchas gracias de veras antemano a ti por todo tu apoyo. Ahora viene aquí el señor Jesús Márquez, acompañado también de la Unión de Colonos, y el señor Rogelio Vite. Él es de la zona del Capulín, donde va a pasar la terminal de observatorio. Entonces, te lo agradecemos, muchas gracias. Lorenzo, para poner también un poquito en contexto a toda la auditoria, platícanos cómo surge este asunto del tren interurbano y todo lo que ustedes tuvieron que ir pasando, así de manera así muy, muy sintética, muy rápida, que le puedas compartir a todo el público que nos está viendo y nos está escuchando en este momento. Así, mira, en resumen, el 23 de julio de 2014 nos enteramos por medio del diario de la Gaceta Oficial que había un proyecto de viaducto, del viaducto elevado que iba a venir de sobre el camino Real Toluca por Vázquez de Quiroga, iba a enlazarse con el tren interurbano México-Toluca. Posteriormente, nosotros fuimos a la delegación cuando estaba el señor Leonel Luna, y varias, como en tres entrevistas con él, dijo que no sabía nada y que él estaba apoyándonos a nosotros. Hicimos varias entrevistas, inclusive con la señora Héctor Serrano, Ricardo Ríos Garza, durante todo el mes de septiembre y octubre. Posteriormente visitamos también la gente de la PAOT, la gente de Derechos Humanos, la gente de, no me acuerdo, una secretaría donde está el tío de Peña Nieto, ahí en el Paseo de la Reforma. Y también estuvimos con unos abogados metiendo un primer amparo que no nos funcionó, con el apoyo también de la diputada Laura Esteves, que aquí la subiste tú en una entrevista que vino aquí ella también. Ella, con un despacho que tenía de la Asamblea de Representantes, nos hizo muchos aclaraciones y muchas citas también con la gente del gobierno central. Posteriormente hicimos un cierre en todo lo que es el Centro Comercial Santa Fe, apoyados por el aquel entonces diputado Santillán. Después se hizo un cierre parcial en la carretera de Cotoluca a la altura de la ¿cómo se llama? No, allá por Acopilco, por arriba,
y nos dieron otra entrevista los señores. Nosotros no proponíamos que no, el proyecto que no se hiciera, sino que se cambiara la ruta por Constituyentes o por Río Tacubaya. Ellos nos presentaron varias alternativas que era imposible técnicamente y económicamente pasarlas por esos lados, porque por Constituyentes el radio de curvatura del tren no daba y que era incosteable pasarlo por un trébol que está en Constituyentes. Por la parte de abajo también decía que era incosteable, porque había que entrar en un tramo de la carretera federal o de la Dakota, y que estaba concesionada por una serie de bancos, que ellos no podían meterse por ahí. Y de alguna manera, por finales de diciembre, enero, por fin hicimos un amparo y se metió por los meses de enero, con muchísimas escrituras y documentación que se nos pidieron, y hasta la fecha creo que eso fue lo que empezó a parar al gobierno, tanto federal como local, y se les dio una fecha en mayo 19 que se presentaran a una audiencia, y si no se presentaban se les iba a multar no sé cuántos de 10 salarios mínimos, a las 12 autoridades, desde el presidente de la República hasta el jefe de gobierno, secretario de Comisión de Transporte, etcétera, etcétera. En eso estábamos ahora como en septiembre, algo así, íbamos a meter nosotros una demanda a la Nacional de Derechos Humanos, cuando salió por parte del señor Mancera, que también le agradecemos, que se cambiaba el trazo definitivo por la parte de abajo para no afectar muchas personas y comercios, etcétera, y un pueblo que es histórico, como tú sabes, ¿no? En concreto, hasta ahorita ya han salido noticias y algunos documentos en los cuales hay mucha gente que se ha querido parar el cuello con que fueron los comités vecinales y parados con Leonel Luna, que él fue el que logró el cambio de trazo. La verdad, pues, tú sabes, solamente Dios que nos echó la mano, que sí, estuvimos hasta hablando en las calles con los pastores, todo esto, se logró hacer eso. El trazo nada más era de Vasco de Quiroga, donde está la bodega Aurrera, a la glorieta de Televisa. Era el cambio hacia allá. El trazo original bajaba a Río Tacubaya y seguía hasta el Metro Observatorio. Entonces, ese pedacito, que eran 17 colonias que no tenía una salida más que Vasco de Quiroga, se logró hacer ese trazo. Ese, en resumen, ese cambio. En resumen, Miguelito. De acuerdo con eso, pues muy. Hemos escuchado tu relato muy interesante de cómo ocurrió toda esta situación del cambio de ruta del tren interurbano que está en el poniente del Distrito Federal. Y en esta ocasión también tenemos la oportunidad de que nos acompañen en el foro de ASTL.tv, pues otras personas que viven más o menos también por esa zona, pero que desgraciadamente sí se van a ver afectados ya de manera directa de la construcción de este tren que viene desde el Estado de México. Así me gustaría, Lorenzo, que nos los pudieras presentar a tus dos... Es el licenciado Rogelio Vilde. En el foro, y que nos platiquen un poquito cómo está la situación. Sí, es el licenciado Rogelio Vilde. Él es ahorita el que está encabezando el movimiento para pararlo, para que les den más explicación, porque no les han enseñado lo mismo a nosotros, nada del proyecto. Le dejo la palabra al licenciado Rogelio. Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Vite. Tenemos un problema grave en esta zona, como comentaba aquí el ingeniero. Lamentablemente, esto ya trae un poquito de tiempo, que el trazo venía principalmente, como lo comentaba el ingeniero, por la parte de Vasco de Quiroga. En su momento, el licenciado Leonel, que estaba como jefe delegacional en Álvaro Obregón, hicieron su cambio ahí con el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Ruiz Esparza, en donde pues ellos, al meter sus documentos y todo eso, logran el cambio, pero logran un cambio en donde ellos confirman a través de los medios de comunicación que se va por la barranca donde no hay afectación. Lamentablemente no es eso, sí hay afectación, hay una parte que es barranca. Una vez que cruza el tren por la presa Río Tacubaya, ya empieza la zona habitada por ese río, lo que ellos no, en su momento, no anuncian, porque nos presentan un proyecto ahora que tuvimos la asamblea con ellos, en la asamblea precisamente,
y nos ponen un tren muy bonito que viene desde Toluca, pero cuando viene circulando hasta la presa, como comento, se desaparece la imagen y llega rápido hasta observatorio, y les hago el comentario a ver qué pasó ahí, como que me desaparece la imagen donde está la zona afectada. Ellos argumentan, comentan que no va a haber ninguna afectación, que eso no pasa. Le digo, bueno, ustedes hicieron levantamiento de topografía, pero no se dieron a la tarea de supervisar la zona personalmente, de recorrer, sobre todo el licenciado Mancera, que también anuncia el cambio, anuncia el trazo, Ruiz Esparza, que también lo está mencionando a través de los medios de comunicación. Y yo les digo que los invito a que hagan un recorrido y que no nada más se basen a la zona topográfica, porque la verdad no les da nada. Ahora, ellos nos esconden la información, y eso no es correcto, que nos estén escondiendo la información. Nos dicen que los planos no existen, que todavía es un proyecto, pero es un proyecto que ya viene avanzando desde Toluca. Además, quiero mencionar que en su momento el licenciado Leonel, pues él dice, ¿sabes qué? Nosotros le pedimos la opinión a los vecinos de Santa Fe de Vasco de Quiroga. Digo, ah, caray, ¿y por qué no nos pidió la opinión a nosotros? A través de la opinión, y también lo dicen los medios de comunicación, se logró el cambio de la desviación de la vía. Sin embargo, ¿por qué no nos piden también la opinión en donde somos afectados? Pero no nada más eso. Esta afectación llega al Metro Observatorio, el tren interurbano, pero también va a llegar ahí. Esto es un megaproyecto que va a sacar hasta el aeropuerto de Texcoco. Ellos argumentan también y hacen el comentario que va a llegar a la línea 1, va a llegar la línea 12 de Mixcoac a Observatorio, la línea 9 que van a continuar, la que termina en Tacubaya y va a terminar en el Metro Observatorio. Aunándole esto, la línea 1 sale hacia Coajimalpa, va a seguir un trayecto, y por dónde va a pasar, pues tampoco sabemos. Pero también esto viene el viaducto elevado, que termina ahí precisamente el viaducto, y lo van a elevar hacia el Centro Comercial Santa Fe, que es la zona financiera. Por eso es que el tren pasa por Santa Fe, porque es la zona financiera, es la que les preocupa a ellos. Anteriormente traían un trazo en un inicio que venía de Toluca pasando por Huixquilucan y salía al Toreo de Cuatro Caminos. Desconocemos el por qué hicieron sus trazos, el ingeniero a lo mejor ya lo comentaba, porque es más barato ponerlo vía directa que darle una vuelta. Pero también ellos tenían la alternativa, que era por Constituyentes, donde no hay mucha afectación. Sin embargo, ellos vieron más viable la afectación hacia Río Tacubaya, como ellos lo comentan, la barranca. Yo traigo aquí unos planos que bajamos de Google, porque ellos muestran unos planos donde no se ven las viviendas. Mañosamente nos esconden estos planos. Sin embargo, no sé si sea posible mostrar estos planos donde se ve la parte afectada y no es lo que ellos dicen, la barranca. Voy a mostrar, a ver si se ve. Esta es la barranca. Ya, a ver si te escuchas. En el siguiente bloque vamos a pasar esos planos con muchísimo gusto. Ok, gracias. Okay. A ver, ¿sí? Sí me gustaría que nos pudiera platicar nuestro buen amigo Lorenzo. Sí. ¿Qué tanto han podido interactuar ustedes para poder precisamente interceder ante la autoridad correspondiente? Porque es indudable que es inminente de que el tren interurbano sí va a pasar por esta zona que nos está comentando nuestro invitado ahí en el foro de ASTL.tv. ¿Han podido gestionar Lorenzo algo al respecto? No, mira, yo lamentablemente desde que supimos lo del cambio de trazo, hemos recibido alguna documentación, he ido en algunas ocasiones a ver aquí a la gente de Rogelio, pero no hemos, la verdad, no hemos nada, yo no he hecho ninguna gestión para seguirle con el proyecto, porque la verdad hemos dado un desgaste de un año y nos ha dejado, tú ya te había comentado a ti personalmente, físicamente y mal, que hemos quedado ya en este lado. Pero yo con mucho gusto estoy a las órdenes de aquí de Rogelio para seguir en la brecha. Gracias. Y por lo menos que tenga la decencia de decir, estos son los planos, señores, los que se van a hacer, y que digan a la gente que se va a afectar. Bueno, inclusive nosotros lo estamos pidiendo a través del juzgado décimo de muy bien. El que está aquí. A ver, sí me gustaría, antes de irnos a la pausa,
¿cuál sería, Lorenzo, cuál sería el llamado que harían a la autoridad precisamente para que pues, pudieran hacerle caso a estos vecinos que también están muy preocupados porque les puede afectar no solamente en su modus vivendi, sino también en su modus operandi, es decir, los que tienen negocios, los que viven precisamente de estos negocios? ¿Cuál sería el llamado a la autoridad? Mira, el llamado a la autoridad es que por favor, a lo más pronto posible, nos den los planos originales, los planos reales de la afectación del proyecto y cuánto tiempo va a durar la construcción y después el proceso de rehabilitación de las avenidas. En el juzgado se está pidiendo ya por escrito, Moisés. Aquí traigo ya unas copias que te voy a dejar ahorita, donde se pidió al juez décimo de federal que está aquí en este sobre el boulevard de sobre el periférico, donde sale el amparo. Ahí tenemos ya pues, por escrito una petición al juez para que él se los pida a las autoridades correspondientes. No nos ha respondido. Eso es lo que te puedo decir hasta ahorita. Muy bien, Lorenzo. Pues vamos a la siguiente pausa y estamos aquí totalmente en vivo en aztele.tv. Yo me encuentro en la ciudad de Puebla y nuestros amigos están en el foro de aztele.tv. Síganos a través de www.aztle.tv. Muy contentos de estar con ustedes a través de esta vía, esta sensación ahí que el señor Kenneth, desde nuestro productor, pues gracias a él se está haciendo esta transmisión, que no le he dicho nada a nuestro amigo Kenneth, pero al ratito quiero platicar con él en vivo porque necesito saber cómo va el asunto del deprimido. Así que al ratito, Kenneth, vamos a platicar sobre ese asunto. Vamos a la pausa, estamos aquí en aztele.tv. Gracias. Tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Les encanta y les gusta. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Bueno, pues estamos platicando con nuestros amigos del Poniente del Distrito Federal. Están argumentando las afectaciones que le puede dar el tren interurbano a una zona muy, muy particular. Ya sabemos que la zona del pueblo de Santa Fe afortunadamente no va a pasar el tren interurbano, sin embargo, hay otros vecinos de la zona poniente que sí están preocupados porque todo parece que es inminente que el paso del tren por la zona donde viven, ya nos explicaron más o menos dónde se encuentra. Así que, bueno, si gustaría que puedes pasar los planos que nos habían comentado. Si no tenemos ahorita la oportunidad de verlos, bueno, me gustaría por lo menos... Sí me gustaría que nos dijeran si han tenido algún acercamiento también inclusive con la jefa delegacional en Álvaro Obregón, porque me parece que ella
ella también les podría ayudar a gestionar, o con Laura Ballesteros, que es una funcionaria muy importante de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal. Me gustaría escucharlos. Bueno, de antemano, cuando nos dimos cuenta de este problema que nos habían ahora sí que mandado hacia lo que ellos le llaman la barranca, que ustedes podrán ver en los planos, no es barranca, hay una zona afectada bastante, bastante fuerte, tuvimos que darnos a la tarea, porque es la única forma de hacer un paro, de cerrar la calle Avenida de las Torres Constituyentes, para evitar el paso de los automovilistas hacia la zona financiera que es Santa Fe. Esto nos llevó alrededor de más de 12 horas el cierre, y la autoridad, al verse afectada, Leonel Luna habló con un servidor, pues se quería dialogar, quería ver de qué forma se podía llevar a cabo esto de que desbloqueáramos. Nos dimos a la tarea de entrevistarnos con ellos en la Asamblea de Legisladores, con él, pero pues nos traen a la vuelta y vuelta, algo que de alguna forma el licenciado Leonel, él lo sabe, él hizo el trazo, él hizo el cambio, estaba la jefa delegacional, la licenciada Leticia Quesada, y por parte de Obras y Proyectos. Ya tuvimos dos o tres citas con ellos, pero no nos resuelve. Nosotros ya les solicitamos que se encuentre el licenciado Mancera, que se encuentre el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, que se encuentre también Derechos Humanos, que también ellos nos han negado. No tenemos por qué dialogar con estas personas porque no tiene la facultad de resolver. Nosotros queremos a la autoridad que nos pueda resolver, que nos dé una explicación qué está pasando, el por qué no pueden hacer un cambio por constituyentes como lo traen en un momento, en un principio. Pero les comentamos que si no nos reciben, nosotros tenemos que seguir actuando, lamentablemente afectando a la ciudadanía, porque no es la manera de afectar a nadie, sin embargo es la forma de cómo nos pueden escuchar. Además, es un derecho manifestarse, no nos pueden ellos negar el derecho. A todo esto, sí quisiéramos, a la brevedad posible, como se los mencionamos, hablar con estas autoridades, que nos den una explicación el por qué no pueden cambiar por constituyentes, como es el trazo que traían en un principio. Porque, como estoy mostrando, no sé los planos, si se puedan ver, es una zona bastante grave la afectación que están dando, porque se van a recibir alrededor, una vez que estén concluidas todas estas líneas, entre 100.000 y 150.000 personas diarias. Entonces, para todo esto va a ser un monstruo ahí, donde tienen que recibir un CETRAM, o sea, lugares de estacionamiento, para poder desplazar a tanta gente a sus centros de trabajo. Ahora, ¿por qué no se esconden también? Nos decían que el viaducto elevado no, pero sí es un motivo el cual ellos lo traen, puesto que por Avenida de las Torres, que anteriormente era una vía muy rápida, ya no la es. Entonces ellos tienen que buscar la forma de cómo trasladar a la gente hacia el centro de Santa Fe. Por eso es que buscamos a la brevedad posible que nos hagan saber en cuánto tiempo podemos nosotros dialogar con ellos para sentarnos a la mesa y qué proponen. Sobre todo, nosotros ya estamos trabajando también en un amparo que posteriormente lo vamos a tramitar, porque esto no es posible lo que está sucediendo. Ellos, en las entrevistas de prensa y a través de la televisora, ellos dicen y le denominan que es una barranca. Los planos que ellos nos muestran, no existe nada, existe lo que es una barranca, pero los que traemos nosotros, existe toda la zona afectada, que es un megaproyecto de las autoridades. Así es que yo les comentaba, ustedes son unos irresponsables al no querernos informar, al escondernos toda la información, y de ellos son los que deciden si en su momento tendremos que cerrar las calles por culpa de ellos, por no querer sentarse a dialogar. De acuerdo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este foro de Aztele.tv. Saben que este es su espacio, saben que aquí nosotros les damos voz. Y bueno, pues ahí la invitación para que regresen en otra ocasión mi buen amigo Lorenzo, otros amigos que nos están acompañando en este momento, para que nos den seguimiento a este tema. Estamos muy interesados del mismo desde que inició este proyecto. Si yo fuera servidor público, hemos seguido muchos de los casos que suceden, sobre todo en la Ciudad de México. Así que vamos a estar muy pendientes de este caso. Y les agradezco mucho. A continuación, no sé si podemos ir a un corte y regresando vamos con Kenneth. Ok, muchas gracias. Muy gracias. Bien. De acuerdo, entonces voy a ir a la pausa y agradezco mucho a Lorenzo y a nuestros amigos que están en el auditorio de habernos ahí acompañado. Gracias y vamos a una pausa. Gracias. Gracias, muy amable.
Deiman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Me da muchísimo gusto que ahora estemos platicando con el buen amigo Kenneth, nuestro productor de Aztele.tv, con el cual, bueno, no vamos a hablar de producción, de una vez lo aclaro, no vamos a hablar de producción, vamos a hablar de un problema vecinal que lo sabe perfectamente bien. Como todos formamos parte de una sociedad, de una colonia, de un grupo de vecinos, y bueno, Kenneth no es la excepción. Nos da mucho gusto que también nuestro productor esté formando parte de esta sociedad civil organizada, y de manera particular, Kenneth, nos gustaría que nos platicaras cómo es este asunto del famoso deprimido, que pusieras un poquito en contexto a la gente que se está viendo y escuchando, cómo surgió este asunto o este problema del deprimido y cómo se encuentra actualmente. Okay, muchas gracias, Miguel, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Pues sí, efectivamente es un grupo de vecinos organizados de diferentes colonias, principalmente las colonias afectadas que se encuentran alrededor del río Mixcoac. Esto surge, una breve reseña de un minutito rápida, esto surge con un proyecto que fue escondido por el gobierno del Distrito Federal desde sus inicios y que se lograron fugar ciertas informaciones y que algunos vecinos lograron captar, de que querían construir un deprimido para cruzar la parte del río Mixcoac que cruza Insurgentes, únicamente para salvar ese semáforo. Muchos de los vecinos organizados fueron a pedir información, los documentos de medioambientales, urbanos, y toda la información estaba clasificada. Esto te estoy diciendo que fue hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años, y la información nunca la soltaron del gobierno del DF. Pasaron los años, pasó el tiempo, y el rumor se hacía más fuerte de que en esa zona iba a construirse un deprimido. Ya los vecinos son un poco más organizados, más preocupados por lo que iba a pasar con en esa zona, pues metieron algunos amparos, metieron más presión hacia el gobierno, y al gobierno no le quedó de otra más que abrir los documentos. Estos documentos, hay un grupo de vecinos que se llama Vecinos Unidos, que está conformado por personas técnicas en diferentes áreas de urbanidad, de arquitectura, ingeniería, y ellos metieron un documento al gobierno del DF para que les dejaran ver los planos y los documentos del tal deprimido. Bueno, tal cual parece que fuera el manto sagrado del gobierno del DF, les permitieron ver los documentos y los planos únicamente 2 horas al día durante 3 días. Eran planos completamente borrosos, sin información completa, y aún así los ingenieros en ese plan original
lograron encontrar aproximadamente, bueno, no sé el número correcto, pero lograron encontrar errores en los planos originales del gobierno del DF. El gobierno del DF reconoce que existen problemas, existen errores, y hace una modificación, hace ciertas modificaciones a los planos originales, pero sigue con el proyecto. La licitación fue una licitación muy oscura, una licitación que duró 15 minutos y se la dieron nada más al Grupo Indy. Grupo Indy es el que está relacionado con la construcción de la línea 12 del metro y toda la parte del mantenimiento del circuito interior. Esta parte del mantenimiento es muy importante mencionarlo porque a la fecha cuenta con muchos errores de trazado que han causado accidentes viales y pues las condiciones no son las óptimas. Ya con la mencionada línea 12, pues bueno, sabemos más o menos cómo va a quedar el deprimido río Mixcoac. Y también a eso le unamos a la calidad de las construcciones que ha tenido últimamente el gobierno del DF. Ahí tenemos el deprimido o el desnivel que construyeron en la torre de Pemex, que bueno, a cada lluvia que hay en esta ciudad, pues se inunda, ¿no? Son calidades muy malas, son condiciones muy malas de servicio, y pues sí nos preocupa porque es un deprimido que se va a construir a 25, 30 metros de profundidad, que pasa al lado el río entubado del río Mixcoac, cruza por debajo Insurgentes, y es un proyecto de muchos millones de pesos únicamente para querer salvar un semáforo, que es el semáforo de Insurgentes. En la parte ambiental también es sumamente preocupante porque se está planeando, o se planeó haber hecho porque ya lo hicieron, y como lo hace todo el gobierno del DF, de noche, de madrugada, sin avisar a los vecinos, la tala de 855 árboles. Esta tala de 855 árboles también fue infundada por el gobierno del DF. Ellos mostraron documentos donde decían que el más del 70-80% de los árboles estaban enfermos o muertos. Grupo de vecinos, otra vez reunidos, mandaron traer a unos especialistas de la Profepa para revisar los árboles, y no, resulta que los árboles no estaban ni siquiera enfermos y no estaban muertos, eran simplemente que estorbaban al proyecto del gobierno del DF. Entonces también gran parte de los movimientos ciudadanos que se han realizado desde entonces ha sido para querer salvar este pequeño camellón donde, pues, bueno, viven más de 1,000 árboles, y se ha hecho, bueno, campañas a lo largo de los fines de semana con actividades sociales para querer rescatar este deprimido, ¿no? También la parte que cruza la parte de Insurgentes también es parte del deprimido, porque en Insurgentes va a haber un ingreso sobre Insurgentes para incorporarse hacia el aeropuerto, digamos, a la zona del aeropuerto. Y bueno, también las banquetas las van a recortar a la mitad del tamaño que están ahorita, y eso conlleva evidentemente la tala de todos los árboles de la zona de río Mixcoac, dos cuadras a la redonda donde se encuentra la parte de Insurgentes. A la fecha los vecinos seguimos organizados, han seguido con la labor de concientización de los demás vecinos, y se han hecho diferentes campañas. Ahorita hay una campaña de ayuda visual, una ayuda visual precisamente para los inspectores del INVEA. Hay una campaña porque los inspectores del INVEA parece que están ciegos y no ven las reglas, no ven toda la parte que están violando, ¿no? Entonces es una campaña de ayuda visual para ayudarles, entregarles lentes, y que con eso puedan hacer su trabajo un poco mejor, ¿no? El gobierno, sin embargo, sigue obstinado, ha mandado granaderos cada vez que hay reunión de vecinos ahí, ha mandado infiltrados. Bueno, los vecinos se han visto agredidos en muchas de las formas por el silencio y el por no querer hablar del gobierno del DF en este caso particular. A grandes rasgos esa es la historia, ¿no? Pues muy bien, te agradecemos mucho, Kenneth, que nos pongas en contexto de este asunto del deprimido, y te pedimos que en próximos programas de Si Yo Fuera Servidor Público, bueno, pues vayamos actualizando la información, porque este es un asunto que todavía tiene mucho que dar esta historia. Sería bueno conocer cuál es el punto de vista del jefe delegacional, si es que tiene un punto de vista, y pues obviamente otros vecinos que muy amablemente nos podrían acompañar en este espacio. Kenneth, muchísimas gracias por darnos esta información tan importante para el auditorio, y estamos en comunicación en próximos programas. Gracias, Kenneth. Claro que sí, Miguel, muchísimas gracias. Rápido, respecto al jefe delegacional de la Benito Juárez,
cuando fue candidato, cuando era candidato para el gobierno de la delegación, yo le hice la misma pregunta, cuál era su postura, tanto a él como a la diputada Dinora Pizano. Es muy curiosa la respuesta que nos dieron, pero ¿qué te parece si lo dejamos para el siguiente programa? Claro que sí. En el próximo programa hablaremos más sobre este tema. Gracias, Kenneth, y gracias, por supuesto, a todo el auditorio que nos siguió, que nos vio y nos escuchó a través de la pantalla de Aztele.tv. Por supuesto, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.